How's everybody doing? Welcome back to my channel. Before we even get started, guys, I would like to thank all the artists who have reached out and that are interested in my upcoming seminar here in Phoenix, Arizona, November 13 and 14. I appreciate you guys. And if you don't know about this event, I'm gonna go ahead and post a small little clip right now so you guys can know everything that's going down. If you're a tattoo artist and you want to learn how to do cover-ups and use true grays, then come to my upcoming seminar here in Phoenix, Arizona. It will be a two-day seminar and I will be sharing everything I know, and I mean everything. If this is something you're interested in, send your submission to Mr.Reyes_seminar@yahoo.com. Limited spots are available, so make sure to reserve your seat as soon as you can. Thank you guys, and I cannot wait to see you. Peace. Let's go. It's gonna be an amazing event, and I've been planning it out for a couple months now. The main purpose of this seminar is to make sure that you guys are no longer scared of cover-ups, you know, because I feel like cover-ups can be very intimidating. So my purpose is to make sure that you are no longer afraid, and you can say, you know what? I can do that cover-up easy. Tiene parte del trabajo ya hecho, está afeitado. A gusto. No, y a veces me llegan clientes con una de pelos que es, no está bajo mi control eso, pero... Un recorte. Ahí tuve un cliente una vez que me llegó con el pecho tupito, una cosa donde estaba oscuro el pecho. Y que lo rasuró y dice, bro, dice, estoy güero. A ver, entonces, cuéntame, ¿cómo te hiciste el tatuaje? ¿Dónde te lo hiciste? ¿Quién te lo hizo? Bueno, esto fue en Ohio. Ohio. Las dos cosas. Querer tatuarme barato, pensando que se iba a ver bien. En ese tiempo, ¿cuánto? Mejor pregunta es, ¿cuándo te los hiciste? Los dos fueron dos tiempos diferentes. Las letras llevan más tiempo, que las letras pueden tener unos 13 años. 13 años. Entonces, lo otro puede que tenga como unos 10 o 11. ¿Y dónde fue? ¿Cómo fue? ¿En shop? ¿Fue en casa? No, sí, en la casa. En sí, la casa. Sí, okay. No, nunca he ido a un shop. Wow, ¿es tu primera vez? Sí. Oh, wow. Entonces, ¿te esperaste 13 años en cubrirte este? Fácilmente, sí. ¿Y has intentado cubrírtelo antes? No, después de tantas críticas. ¿Y de dónde viniste ahorita para que la gente sepa? Oh, yo me estoy quedándome en Kissimmee, Florida. Florida. Uh-huh. ¿Y cómo está el clima allá? Está bueno. Caliente. Caliente, ¿verdad? Uh-huh. Ah, bueno, pues después de 13 años, ya listo. Esto sí se va a ir. Estas áreas de acá, donde es la parte de las espinas, no está cicatrizado, pero sí está oscuro. Que sí se puede complicar el asunto si no sabes cómo manejar las áreas oscuras. Entonces hay que poner mucha atención en el concepto, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cómo hacer que resalte. Porque muy fácilmente yo puedo ir el contraste más oscuro que pueda y se va a alcanzar a notar. Pero lo importante es descifrar cómo hacerle para que resalte el concepto del medio con el fondo. Entonces, no solamente es agregar negro, es saber cómo balancear todo. El concepto que tenemos aquí va a ser tipo galaxia. Si en la parte interior del antebrazo vamos a enfocarnos hoy, y mañana va a regresar para hacer la parte de afuera con la mano. Entonces, va a ser un proyecto muy, muy chido. Entonces, vamos a poner este censo que está aquí, que vamos a empezar con el astronauta. Y adentro del casco le hice una calavera. Perfecto. Bueno, más. Uf. La razón por la que no diseñé nada de fondo atrás del astronauta es porque me siento muchísimo mejor sabiendo que tengo la libertad de agregar en ciertas áreas galaxias, estrellas, cometas. Yo, como les digo en todos los videos, yo estudio mucho mis diseños, entonces ahorita yo estoy con la confianza de que yo ya me memoricé varias áreas del concepto,
Entonces, yo voy a hacer decisiones mientras estoy tatuando, donde yo creo que se va a ver mejor, donde va a ser que eleve el detalle de este concepto. Entonces, va a estar muy interesante. Luego, perfecto. Muy bien. El mejor consejo que puedo dar ahorita es de que si tienes algo similar a esto que tienes que vas a cubrir, ten en cuenta de que la mayor parte del concepto va a ser tu propio conocimiento. Entonces, mantente eso en la mente, donde estudia muy bien todo el concepto para que tomes decisiones. ¿Algo más que quieras agregar? No, pienso que estoy en buenas manos, por eso estoy aquí, de Florida para acá. Un placer y un honor estar aquí. El placer es mío. Ya le avanzamos a este proyecto. Mi cliente ya lloró un par de veces, pero sin problema. Después de un par de horas, ya llegamos al punto donde me gustaría explicar un poquito de cómo aplicar la tinta. El tema de hoy va a ser no forzar la tinta para intentar tapar el tatuaje anterior. La razón por la que a veces mucha gente tiene problemas tapando un tatuaje es porque quieren forzar la tinta que entre. Tiene mucho que ver con las mezclas que tienes y la presión de la mano. Entonces voy a empezar a básicamente mostrar cómo tapar estas líneas. Estoy usando mi tono mediano con un voltaje de 5.0 y mi aguja de 14 RL. Entonces en este momento voy a probar más o menos a qué tanto oscuro está mi tono mediano, y por lo que pueden ver es casi exactamente al tono que tiene el tatuaje anterior. Entonces eso significa que está bueno. Si el tono está muy claro y logras ver la tinta del otro tatuaje, eso significa que tu mezcla está mal, y no porque lo sigas forzando y forzando significa que lo vas a cubrir. Esa es la peor decisión que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer es reconsiderar el tono que tienes, la mezcla de tus tonos,
y pues seguir practicando, ¿verdad? Porque esto viene después de practicar mucho con los tonos y saber cómo se va a ver ciertas mezclas. Entonces, es muy bueno practicar un día antes o ponerlo en práctica. Ahorita lo que estoy haciendo es un mapa de dónde quiero que tenga las arrugas de la camiseta. No es nada final, es solamente yo haciendo el mapa. Voy a regresar con mis tonos más claros y más oscuros para definir esas áreas y que resalten. Y nunca me voy a cansar de repetirles que, por favor, no usen el blanco para intentar cubrir negro. Nunca va a funcionar. El blanco no es suficientemente fuerte para cubrir negro. Solamente los grises y negro sólido. El blanco se usa solamente en áreas donde se requiere para que resalte un poquito extra, pero no es para cubrir, es solamente para que resalte más ciertas áreas. Al hacer cover-up es muy importante que entre la creatividad, porque en ocasiones no va a funcionar la referencia que tienes en ciertas áreas. Entonces es cuestión de memorizarte el diseño y ponerte creativo, usar lo que ya tiene el otro tatuaje y sentir esa confianza de que puedes tú ser espontáneo y decir, ¿sabes qué? Voy a agregar esto en esta área, voy a agregar lo otro y se va a ver bien, porque yo sé lo que debo de hacer. Entonces, es muy importante eso. Sé creativo, no le tengas miedo a los cover-ups. Si vas a entrar en un cover-up y le tienes miedo, no es una buena idea, porque ya automáticamente te estás dando por vencido y le tienes miedo y no te va a salir bien. Entonces, para hacer cover-ups necesitas centrales sin miedo. A la conclusión de lo que quería decir es de que al hacer un cover-up no forcen la tinta. Todo tiene que ser simple. Este tono va aquí y va a cubrir. Entonces, si ven que se les está haciendo un problema y la tinta de abajo está sobresaliendo, no lo sigan forzando. Respiren y digan, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Piensen un poquito más en sus mezclas de tinta y sigan. Si sienten que no está cubriendo, paren la sesión, váyanse a casa y vuelvan a estudiar ese cover-up y una segunda sesión estaría muchísimo mejor en vez de que sigan forzando. Porque es mucho mejor irse a casa y pensar a que seguir forzándolo y forzando la tinta y que la piel la vayan a cicatrizar muy mal, ¿verdad? Que la hagan costra y que se haga muy fea la piel. Entonces, practíquenle y es todo. Por fin terminamos, día 1, ya se terminó, después de, a ver, empezamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿qué son 9? Después como de 6 horas, por fin terminamos la parte interior del antebrazo, que fue el astronauta. Mañana lo que vamos a hacer va a ser la parte exterior, que es la parte de la mano.
lo de arriba, a terminar básicamente alrededor de, del antebrazo y la mano. Entonces, ¿cómo te sentiste? Oh, bien. Bien. Súper bien. No, seguro el trabajo. No me dolió, dice. No, casi nada. Listo, entonces para mañana. Seguro. Segundo día. Me voy a quedar sin micrófonos. Ahora vamos a empezar el segundo día de este proyecto. El concepto de hoy va a ser los planetas. Ya rasuré la piel, entonces vamos a estar haciendo un poquito de freehand. Solamente hice el extenso de dos planetas y de ahí me voy a basar en todo lo demás. La rosa era un cover-up también, entonces va a ser un cover-up encima de otro cover-up. Abajo de aquí hay un nombre y lo decidieron cubrir con la rosa. Y ahora vamos a cubrirlo con un planeta. Ah, bueno. Lo que quiero que la parte de arriba quede en la área donde no está oscuro para que le dé el contraste, para que le dé como el brillo arriba del planeta. Vamos a poner el otro planeta acá arriba. Vámonos recio, vamos a agregar un meteorito por acá, tipo de piedra. Voy a desvanecer el planeta como por esta área, voy a seguir esta línea divisora de aquí, porque después de aquí esta área se empieza a borrar conforme pasa el tiempo. Y acá arriba vamos a hacer otro meteorito. Esos gases galácticos. Con eso se mira chido también. Gases galácticos. Vamos a meterle aquí los gases galácticos. Ni sé ni así se dice. Es que estoy inventando los términos de esta. Gases galácticos. Vamos a ponerle. Si alguien sabe el término correcto, pues deja un comentario ahí. Y déjeme saber que estoy mal.